plaza nació primero como una inquietud nuestra por intentar crecer o expandir estos desarrollos de procesos creativos que estábamos haciendo con los niños, pero dentro de la sala de clase, por lo tanto tenían una escala muy de la sala de clase, y pensando en crecer esos procesos y esos objetos, y pensando qué pasaría si al niño, en vez de invitarlo a hacer un objeto, se le invitaba a jugar con una obra que formara parte del espacio público, pero que no fuera ya una escultura, sino que fuera un juego a través del cual él pudiera también aprender. Y de esa manera, poniendo la energía del niño como activador de ese proceso de aprendizaje. Este primer encuentro que tuvimos con los niños del MAVI, hubo una ronda de juegos y dinámicas acá in situ en la plaza, porque la construcción de esta maqueta se hizo en las salas de exposición, y simultáneamente, como en una especie de pausa de juego, vinimos acá a hacer dinámicas más físicas y de ocupación del espacio por medio del cuerpo. Interactúan con este lugar, esta plaza, que es particularmente de adoquines, por ejemplo, que tiene esta birca aquí, el jardín. ¿Cómo se apoderan de eso? A partir de una serie como de como materiales de librería, materiales encontrados, etc., se invitó a cada uno de los niños que participaban de este taller a construir de alguna manera una suerte de maqueta que fuese una especie de juego ideal. Y a partir de ese momento, en el fondo, en esta tarde de trabajo, se obtuvieron como una serie de constructos, por así decirlo, o sea, como distintas maquetas que eran como bastante intuitivas, y lo interesante es que eran bastante desprejuiciadas y muchas de ellas bastante desarticuladas. Entonces eso da como un sustrato bastante rico para partir de ese momento tomar en el fondo estas distintas piezas como una suerte como de roca sin pulir, y empezar como a mirar ciertas ideas que pudiesen estar implícitas en estos trabajos. Creo que en ese proceso la integración a nosotros como el trabajo de artista, en el punto de vista de arquitecto, que viene también de un ámbito académico, fue súper enriquecedor el mantener una suerte de correcciones constantes, de ir descajando el proyecto, dándolo vuelta, trasvasijando de una a otra. O sea, le encargamos, por ejemplo, que la Carla se hiciera cargo de lo de la pía, y así ir rotando las ideas para que el espíritu nube, que es un espíritu como no un artista individual sino colectivo, saliera a flote a través de justamente el hacer, la prueba y error, el trabajo de taller finalmente, para luego limpiar y ya depurar con lo que se puede ver en el material que se presentó ante la jura cuando se elige el proyecto final. Bueno, nosotros nos convocaron, digamos, a participar en esto en dos instancias. Una, en el desarrollo preliminar de los proyectos, así como el anteproyecto, una especie de presentación de ideas visuales sobre ciertas reflexiones que habían hecho a partir de unos ejercicios que hicieron aquí con un grupo de niños en el museo, y que esos ejercicios emanaron una serie de ideas visuales que por el equipo de Nube fue traduciendo en propuestas más definitivas respecto a lo que se podía desarrollar aquí en la plaza del museo. Entonces, esa primera instancia fue como para revisar ese estadio de las cosas, esa primera aproximación, y la segunda de ellas fue una presentación bastante más definitiva que tenía que ver como con las propuestas concretas, factibilidades constructivas, relación con el espacio, levantamiento, había láminas de presentación, las maquetas estaban a escala. Entonces fue una instancia mucho más resolutiva respecto a cuáles eran los proyectos que tenían más posibilidades, más viables de ejecutarse en términos técnicos, visuales, conceptuales. Me parece que es un proyecto que en términos visuales es muy interesante, escultóricamente muy interesante, y también es un desarrollo formal. Es decir, si bien es arriesgado en términos de las formas, me parece que es un trabajo que tiene cierta condescendencia con el lugar, y que probablemente, siendo el primer proyecto que se va a desarrollar, es un muy buen proyecto, digamos, para ser el primero, y que abre ciertas
o más bien permea a un público que todavía no está acostumbrado a tener una obra o un juego en la entrada del museo. Entonces me parece que la primera piedra de este desarrollo de proyecto futuro, este proyecto particular que se seleccionó, cumple muy bien con esa expectativa. Esperamos que una vez que esté hecha la obra e instalada en la plaza, sea un, de alguna manera, la puerta de entrada para las familias que vienen al museo, para los turistas o para cualquiera sea el visitante del museo, sea ese lugar de encuentro, por una parte, con el arte contemporáneo, que tiene que ver con los objetivos del museo, pero por otra parte, con un lugar de estar, que tiene que ver, creo yo, con justamente las misiones de los museos contemporáneos más importantes del mundo, que se convierten en un lugar de encuentro, en un lugar de estar, en un lugar no solamente donde uno va a mirar algo, sino que es un lugar que te ofrece una experiencia completa como espectador y como habitante del museo y de la ciudad.